Muy buenas, por fin estamos aquí. Bueno, inicialmente os pido unas grandes disculpas por el pequeño retraso que hemos tenido. Ya sabéis, las cosas del directo son cosas que, bueno, pues no están previstas. No obstante, espero que la espera valga la pena. Os lo aseguro, de hecho, no lo espero, os lo aseguro. Hoy tenemos una demo muy interesante, top aplicaciones con nuestro producto Hellburger. Vamos a utilizarlo en todas sus versiones y vamos a declinarlo en diferentes técnicas para que podáis entender cómo usarlo de la mejor manera. Bueno, empiezo como siempre explicándoos que Hellburger en este caso es un producto que lleva una mezcla, lleva alginato, que proviene de un alga, y lleva calcio también. Es un producto que en contacto con humedad reacciona y gelifica. De esta manera nos permite aglutinar. Lo utilizamos conceptualmente como aglutinante. Venga, lo vamos a mezclar. Como veis, tengo maltodextrina también. En este caso es maltodextrina de maíz que nos va a permitir diluirlo. De esta manera se integra mucho mejor en las elaboraciones que vamos a hacer a continuación. Bueno, os explico. Tenéis como siempre en nuestra página web el recetario para que lo vayáis siguiendo. No obstante, en el transcurso de la demo os vamos a poner también en pantalla las tres técnicas que vamos a hacer y al final de todo montaremos unos cuantos platos con las técnicas que os vamos a enseñar y el dossier y el recetario completo que tenéis en la página web. Bueno, pues venga, vamos a empezar. Os pongo en pantalla la receta, la primera receta del compacto de frutas. Estamos... Fijaros, tengo ya preparado la fruta. En este caso son trozos de sandía, melón y melón de cántalo. Podéis mezclar cualquier tipo de fruta. ¿Qué hemos hecho? Lo hemos bañado con un jarabe, unas hojas de menta y lo hemos envasado al vacío. De esta manera tiene la textura que vais a apreciar, que está como osmotizado, ¿de acuerdo? Está impregnado. Vamos a verter esta fruta dentro de un bol para poder integrarlo mejor. Es muy importante cuando utilicéis Hellburger que digamos, el elemento a compactar o a gelificar tenga un mínimo de un 10% de humedad. Luego también podéis jugar por encima, no hay ningún problema. Dependerá también de la cantidad de humedad que tenga, pues de añadir más o menos cantidad. Normalmente, cuando utilizamos Hellburger, decimos de un 1 a un 4% respecto al total de peso del producto. No obstante, veréis que variará muchísimo la consistencia del producto dependiendo del pH que tenga. Es muy importante que cualquier base que utilicéis con Hellburger para una correcta gelificación debe tener un pH superior a 4. Por debajo nos daría problemas de gelificado. Bueno, pues tenemos la fruta. Como veis, lo único que vamos a hacer es mezclar. Yo he mezclado previamente la proporción de Hellburger con maltodextrina y lo vamos a ir espolvoreando de esta manera, de tal manera que se va integrando. Ya veis que con una cuchara se va a ir diluyendo tranquilamente hasta formar una base pues, ligeramente más espesa. Va a coger un poco de textura. Lo interesante que tiene este producto, no obstante, es que nos da tiempo de trabajo. Es decir, la reacción no es instantánea. Más o menos, para ponerlo en un molde o en una terrina, etcétera, etcétera, tenemos un margen de unos 20-25 minutos, hasta que empieza ya a ser más bien compacto. La textura final la encontramos después de una hora. No obstante, es cierto que transcurrido una noche en nevera siempre os cogerá un poquito más de textura, así que cuando hagáis pruebas es muy importante que lo dejéis siempre reposar, de una noche a la otra. Bueno, terminamos de integrar el resto, vamos mezclando y cuando esté bien, bien, bien disuelto lo vamos a prensar en un molde. En este caso, en un aro metálico. Ya lo tenéis. Bueno, ya veis que cuando añadís el Hellburger, en este caso blanquea ligeramente, pero no obstante, no os preocupéis que una vez gelifica y absorbe la humedad de la propia base, vamos a ver que vuelve un poco al estado translúcido. Yo tengo aquí un molde metálico, un aro. Creo que podéis apreciar que coge ligeramente un poco de textura. Esto es lo que estamos buscando. Venga, pues poco a poco empezamos a rellenar el molde y lo vamos a aplanar bien y solo necesitará reposar. Obviamente, y para salvar tiempo, yo he preparado uno previamente
para que podáis ver el resultado final. Entonces, este lo vamos a dejar en la nevera, especialmente porque es fruta, y aquí os enseño el que tengo ya gelificado, ¿de acuerdo? Como veis, la consistencia tiene todavía, obviamente, dependiendo de la dosificación, vosotros podéis jugar para tener una consistencia un poco más ligera o un poco más dura. Esto sería el concepto aglutinante. Tenemos un elemento, en este caso fruta, que no contiene proteína y nos permite, como veis, aglutinar. Pues sencillamente lo que vamos a hacer es montarlo en un plato. Vamos a coger un poco de salsa de mango y salsa de frambuesa, que tenéis la receta también en el dossier. En este caso son salsas de frambuesa y mango que hemos espesado ligeramente con gel espesa, goma de chantana, para que sean más estables. Venga, tal cual. Vamos a coger nuestra terrina y la vamos a disponer en el plato también, tal cual. Muy bien. Y por último, podemos terminar, pues ¿por qué no?, con un poco de fruta fresca. Le vamos a poner un gajo de mandarina. Y unas hojitas de menta también. Venga, tal que así. Bueno, pues ya lo tenemos. Una de las ventajas que tiene este producto también es que es resistente a la temperatura, lo que llamamos termorresistente. Es decir, que una vez está gelificado, nunca volverá al estado líquido. Podemos calentarlo. Es por eso que os proponemos también la siguiente elaboración, que sería con una versión muy parecida, en este caso una tatén de plátano. Tenéis la receta, ahora no os la voy a pinchar de pantalla, pero tenéis la receta, no obstante, en el dossier que encontráis en la página web. En este caso, ¿qué hemos hecho? Un plátano estofado en un caramelo con un poco de ron, que le da vidilla, claro que sí, y un poco de vainilla. Y lo único que hacemos, finalmente, una vez gelificado, es calentarlo y le vamos a rociar un poquito de caramelo. No os preocupéis que tenéis la receta también. ¿De acuerdo? Para que coja un poco de brillo. Entonces, aquí lo vamos a disponer en un plato y esto finalmente lo vamos a terminar con un helado y con un hojaldre. Entonces, de momento la vamos a dejar así y posteriormente lo vamos a terminar bien bonito en un plato. Ya veis, tenemos dos versiones de fruta, uno con fruta fresca y uno con fruta compotada, confitada, uno para servir en frío y uno para servir en caliente. Venga, por último, también dentro del concepto de las terrinas, fijaros qué hemos hecho. Aquí lo vais a ver súper claro. En este caso es una terrina de pato. ¿Qué hemos hecho? Hemos cogido un pato confitado que lo hemos desmigado. Le hemos añadido unas peras confitadas, pato con peras, y lo hemos mezclado con un poco de caldo de pato. ¿Por qué? Recordar que la proporción de humedad la necesitamos para que absorba el burger y nos permita compactar el sólido, en este caso el pato y las peras. Como veis, una vez reposado tenemos un bloque que nos permite cortarlo perfectamente, que es exactamente lo que hemos hecho. ¿Veis? Es exactamente lo que hemos hecho para rellenar un hojaldre. En este caso es una masa de croissant que lo único que hemos hecho pues ha sido rellenarlo. Obviamente, por las características del producto, nos permite perfectamente resistir tanto a la cocción como a la fermentación. Y una vez cocido y frío, pues simplemente lo pintamos con un poco de aceite de oliva y casi casi lo tenemos listo para presentar. Os voy a enseñar el corte, porque creo que es interesante que podáis ver también que realmente aguanta perfectamente la estructura y nos deja que el producto dentro del croissant, en este caso, desarrolle, fermente bien, no pierda agua y tenga una cocción correcta. Muy bien, pues ya veis, tres versiones diferentes con la misma técnica, en este caso de aglutinar, compactar. De momento estas elaboraciones las vamos a dejar de lado y si os parece vamos a continuar con la siguiente receta. Os dejo en pantalla el carpaccio de sepia.
Bueno, ya habéis visto la receta. No obstante, os lo explico rápidamente. Fijaros, yo tengo aquí unos trozos de sepia cortados. Los hemos hecho en tiras. Os lo enseño para que lo veáis. Una sepia limpia, la hemos escurrido bien y la hemos secado. Y hemos hecho estas tiras. ¿Qué vamos a hacer? Pues bueno, otra de las maneras de utilizar Hellburger, en este caso vamos a hacer un carpaccio con la sepia cruda. Tenemos aquí una mezcla de Hellburger con algas en polvo, en este caso, perdón, es plancton. En polvo, lo que vamos a hacer es tipo un rebozado. Vamos a pasar primero la sepia dentro de nuestro polvo, le vamos a dar un baño de 3 o 4 segundos en agua y esto lo vamos a prensar en papel film. Podríamos prensarlo perfectamente pues en una terrina, en una bandeja, lo que se os ocurra. La idea es que el Hellburger, que está mezclado con el producto en polvo, al contacto con la humedad, va a empezar a trabajar y nos va a permitir compactar estas tiras de sepia juntas formando un bloque. En el momento en que lo cortemos, vamos a ver, pues os lo podéis imaginar, casi un mosaico, ¿no? Muy bonito. Y luego veréis también otra versión, pero vamos, que realmente os da margen a poder hacer muchísimas elaboraciones. Bien, aquí tengo un bol con agua y además lo vamos a trabajar con papel film. Os enseño primero, si os parece, el proceso y luego os enseño cómo montar la terrina. Es tan sencillo como coger los trozos de sepia y los vamos rebozando. Los podéis hacer de dos en dos, de tres en tres. Si los dejáis un rato más en el agua, no pasa absolutamente nada. Ya veis que el producto se adhiere perfectamente y nos deja una capa externa muy fina y regular. En el momento en que lo sumergís en el agua, como veis, parece que prácticamente lo aísla. Obviamente, después de hacer unos cuantos, el agua va a empezar a quedar turbia por el producto en sí, que obviamente va perdiendo un poco de pigmento, pero no pasa absolutamente nada. Vamos haciendo unos cuantos y rápidamente, para que lo entendáis, no os voy a montar la terrina entera, os voy a enseñar cómo lo he hecho yo, con papel film. Que no obstante, si queréis lo podéis prensar también en una bandeja tipo gastronom, en una terrina pequeña metálica, de cobre, lo que queráis, incluso de barro. Lo más importante es que una vez lo tengáis ya vuestra terrina construida, lo dejéis reposar. Acordaros siempre que Hellburger necesita reposar pues como mínimo una hora, ¿vale? Para que tener un buen compacto. Bueno, una vez lo tengo así, lo único que hago es coger un poco de film. De hecho, es como la versión más fácil, ¿no? Siempre con un poco de film. Estiramos y lo único que hacemos es escurriendo ligeramente. No pasa nada si hay un poco de agua. Realmente es necesaria para absorber el producto, ¿vale? Pero tampoco que esté tan empapado. Lo dejáis escurrir así 3 o 4 segundos y los vais disponiendo uno al lado del otro, de esta manera. Venga. Una vez los tengamos todos juntos, lo único que vamos a hacer es tranquilamente con el film enrollar, presionando ligeramente, evitando que quede aire dentro porque nuestra idea es cortarlo a la máquina muy fina y queremos que nos quede pues un mosaico bonito sin agujeros. Tan sencillo como esto. Lo dejáis así y con el mismo film cerráis presionando de esta manera. ¿Veis? Vamos retirando el aire, cerramos las puntas y seguimos. Y le vamos dando fuerza. ¿Cuál es la manera de mejorar, en este caso, la presión? Pues yo recomiendo, tampoco es muy necesario, pero si tenéis la opción, lo cogéis, el rulo, y lo envasáis al vacío. Lo dejáis tal que así, lo envasáis al vacío y lo dejáis en la nevera. Obviamente, para no perder tiempo, pues yo he preparado uno porque os quería enseñar el resultado final. Este es un poco más grande porque luego veréis cómo lo usamos. ¿Veis cómo se ve perfectamente el marmoleado? Tenemos la sepia dentro y alrededor pues está esta capa de producto, en este caso el plancton con el Hellburger, que nos ha permitido compactarlo. Tiene textura, pero es agradable. No le hemos puesto mucho. Uno de los errores que podríamos cometer con este producto es que un exceso. Es decir, si utilizamos mucho Hellburger,
podemos tener una textura excesivamente dura. Por eso siempre decimos que cuando cambiéis el elemento, en vez de sepia, pues le pongo pollo o gambas, dependiendo de la acidez que pueda tener, podemos, con la misma receta, la misma cantidad, será más o menos dura. ¿Qué hemos hecho? Para cortarlo perfectamente, si tenéis una máquina muy afilada, lo podréis cortar directamente. Nosotros, como imagino que muchos de vosotros, como no corta muy bien, pues lo hemos congelado. Congela perfectamente. Hemos cortado y una vez cortado obtenemos estas obleas. Yo las tengo ya dispuestas entre dos papeles, en este caso papel tipo sulfurizado, con un poco de aceite. Fijaros, es muy delicado. A nivel de mise en place, hacéis preparación, lo podéis tener cortado sin la nevera y al momento del servicio lo vais sacando. Venga, pues si os parece montamos rápidamente el plato. Tenemos la oblea. ¿Y aquí qué le vamos a poner? Dejarme que retire esto. Tenemos una espuma que va en la base, que tenéis la receta también dentro del dossier. En este caso es una espuma anís, tipo con raíz de apio, y le hemos puesto también algo de hinojo, ¿vale? En una base de leche con un estabilizante de espuma. Tenemos también unos brotes de hinojo. ¿Qué es lo que he hecho? He cogido un poco de hinojo, que lo vamos a sacar, los brotes del mismo hinojo que venía, y un hinojo, un bulbo de hinojo cortado muy finamente, ya veis, y lo hemos puesto en agua con hielo para que se rice bien. Y así nos dará crujiente y nos dará volumen. Venga, esto lo retiramos y ya podemos pasar a montar el carpaccio. Muy sencillo, vamos a hacer como es tipo tapa, lo vamos a hacer en un plato pequeño. Tenemos la espuma, en este caso la espuma siempre probar antes fuera del plato para que aseguraros que sale bien. Un poquito de espuma en la base, suficiente. En este caso es espuma caliente, la hemos entibiado en un baño maría a unos 60 grados. Tan sencillo como hacer así. Podéis disponer la oblea sobre el producto, levantáis un lateral y vais retirando. ¿Veis qué fácil? Súper fácil. Si queréis, para que se asiente bien, le dais un par de golpes en la base. Y ahora vamos a terminar con los siguientes elementos. Tenemos un poco de hinojo, hemos dicho, lo vamos a poner con cariño, y que le dé un poco de volumen, un par de trocitos, será suficiente. Y vamos a poner unos brotes de eneldo también, así, bien bonitos. En este caso no le voy a poner más aceite, porque lo hemos pintado ya previamente para que no se nos pegue. Podríamos terminar el conjunto con un poco de sal y está listo, ¿de acuerdo? Fijaros qué elegancia. Bueno, si sois golosos como yo, de un bocado, estupendo. Venga, ¿qué os parece? Os enseño otra receta que tenéis en el dossier que hemos hecho también con este mismo concepto, tipo aglutinado, pero con trozos más grandes. La terrina de pollo. No os voy a poner la receta en pantalla, pero os la enseño y os la termino rápidamente. ¿Qué tenemos aquí? Pues como veis en pantalla, una terrina de pollo con gambas. En este caso, en vez de plancton, lo que hemos utilizado es curry, curry madras. Si veis bien en la pantalla, ¿qué tenemos? Tiras de pollo y gambas peladas, las hemos destripado. Hemos hecho el mismo proceso, la mezcla de Hellburger con el curry y madras, los hemos rebozado, perdón, las hemos sumergido en agua 30 segundos y hemos montado la misma terrina. Una vez está bien compacta, la hemos cortado y aquí, como veis, la hemos marcado también a la plancha. Recordar, para que veáis, versión frío, versión caliente. Marca la plancha, aguanta perfectamente. Bueno, pues ya tenemos otro plato, ¿no? Tipo con el mismo concepto, con trozos más grandes. Pues mira, tan sencillo como esto. En este plato le vamos a poner una salsa aireada, que tenéis también la receta con curry verde, tenéis la receta dentro del dossier. Yo la estoy calentando ligeramente para que nos monte bien. Entonces, lo único que voy a hacer es coger con el triturador y la vamos a airear ligeramente para que nos haga un poco de espuma. Venga. Esto ya lo tenemos. No queremos un aire excesivamente montado. En este caso es una salsa aireada. Bueno, pues ya tenemos esto. Tenemos también unos airbags, en este caso son de cerdo, las palomitas de cerdo que algunos conoceréis ya también.
Las vamos a poner, las hemos rebozado con un poco de albahaca de liofilizada, ¿eh? Están fritas 2-3 segundos. Cuando se hinchan, retiramos, ¿eh? Y las hemos rebozado con esta albahaca, ¿eh? Que nos dará una nota fresca del plato. Liofilizada. Y también tenemos, como no, pues cuatro hierbas para terminarlo, ¿eh? Tenemos un poco de cebolleta, un poco de albahaca también y un poco de rúcula. Por último, un poco de crujiente, el cacahuete cantonés. Bien, pues mira, este que ya lo tengo bien bonito aquí, vamos a ponerlo así en el plato y pondremos otra, esta que me gusta. Venga, tal que así, dos trocitos. Esto vamos a retirar. Venga, yo os lo pongo así. Seguimos. Tenemos aquí la salsa aireada, la pondremos al final. Un poco de verde, ¿eh? Un poquito de ensalada. ¿Veis? Un poco de ensalada bien rizada. En este caso, la cebolleta. Podremos poner también unos trozos de cebolleta por aquí. Tal que así. Unas hojitas de albahaca que le van a dar un sabor fresco espectacular. Y una hojita de rúcula, que también gusta. Venga, las hierbas ya está. Vamos con el airbag. Un poquito, para que nos dé un toque crujiente, una nota crujiente dentro del pollo. Tal que así, que caiga un poco por el lateral. Recogemos bien bonito. Muy bien. Vale. Y le pondremos nuestra salsa aireada. La salsa aireada es importante que cuando la hagáis, simplemente la dejáis reposar un poco. La dejáis caer por encima, así, que vaya acariciando la terrina y que nos quede pues, un par de nubes. No queremos tampoco que quede un aire muy, muy, muy estructurado, Venga, hay un poco aquí para integrar el plato. Y por último, el crujiente. Cacahuete cantonés. Aprovecho para haceros un momento publicidad. Para el que no conozca este producto, es un cacahuete, en este caso que está confitado en jarabe y después frito. ¿Esto qué nos permite? Pues tener un cacahuete muy crujiente, menos dulce, con un sabor muy intenso. Interesante también que resiste muy bien la humedad, así que nos dará una nota espectacular. Os giro el plato porque lo he emplatado como quiero que lo veáis. ¿Qué os parece? Otra manera, dentro de la terrina. Me están aplaudiendo por aquí detrás, es que tengo unos compañeros que no me los merezco. Venga, vamos a dejarlo de lado y seguimos con la última de las técnicas y luego terminaremos todos los platos también para que hagamos un repaso y lo podáis ver perfectamente. Bueno, vamos a hacer, si hay algún italiano que se desconecte, porque vamos a hacer una carbonara. En este caso no es una carbonara auténtica, por supuesto. Os dejo la receta en pantalla. Venga. Venga, ya habéis visto la receta, os lo explico rápidamente para que no os disperséis. Fijaros, tengo aquí un caldo, lo único que he hecho ha sido panceta, lo que sería la guanciale, una infusión bien asada, agua y hemos añadido parmesano para darle el sabor. En este caso lo que vamos a hacer es triturar directamente el Hellburger en su interior. Ya veis que aquí no hay ningún elemento sólido, lo único que pretendemos es gelificar. Entonces, vamos a añadir el líquido en una jarra, en este caso, Hellburger, que tenemos también mezclado con la maltodextrina para una correcta integración, y lo vamos a triturar 30 segundos, es más que suficiente. Cuando veis que quede bien disuelto, lo vamos a extender en este caso en una bandeja de plástico. Nos va a permitir también a la hora de cortarlo, retirarlo de manera fácil, muy sencillo. Entonces, una vez que añadís el producto dentro del líquido, no esperéis mucho, podéis triturar directamente porque vais a ver que espesa, espesa ligeramente, ya está empezando a trabajar. Suficiente, se disuelve súper bien. Entonces, ¿veis que coge un poco de consistencia?
En este punto lo que vamos a hacer es, sin esperar, lo vamos a verter directamente en un lateral de nuestra bandeja y luego le vamos a dar un poco de inclinación. No os preocupéis porque las pocas burbujas que veáis que puede coger las va a ir perdiendo gradualmente hasta que desaparecen. No obstante, cuando tengamos toda la bandeja bien cubierta, le vamos a dar un par de golpes para que se asiente bien y quede regular. Lo vamos a dejar a caer de esta manera. La proporción, en este caso, para esta bandeja, que es una bandeja de 30 por 20, son 250 gramos. También, dependiendo del grosor que le queráis dar vosotros a vuestros tallarines, espaguetis, tagliatelle, todo lo que queráis hacer. Lo interesante que hemos visto trabajando con esta técnica es que la textura es muy parecida a una pasta al dente, ¿no? Por eso decidimos hacer esta técnica. Y es una gelatina que es dura, pero es elástica. Y además de eso, al ser termorresistente, la podremos calentar y no se nos va a fundir. Y obviamente, imaginaros, nosotros aquí estamos haciendo carbonara, pero podéis hacer pasta con cualquier sabor. Le dais un par de golpes para que se asiente bien, pero ya veis, tiene que ser muy sutil. Lo dejamos así, reposar directamente en la nevera y al día siguiente tenemos el resultado final. Os lo voy a enseñar ahora. Yo ya he cortado unos cuantos para no perder el tiempo, pero no obstante, os voy a enseñar la consistencia para que lo veáis bien. Dejarme que ponga yo la tabla aquí en medio, tal que así. Fijaros. En este caso, ¿qué es lo que he hecho? Y ahora lo veréis. Cortamos una lámina a lo largo, corto el lado más grueso, lo vamos a retirar. Y simplemente lo levantáis. ¿Veis? Es muy flexible, es maleable. Y esto es lo que nos permite ahora, pues, enrollarlo de esta manera. ¿Veis? Podríamos hacer canelones. Yo ahora cojo un mousse, una crema, una terrina, lo relleno perfectamente y luego lo recaliento. Ups, se me va. Venga, ya veis, lo podemos tener así en tipo canelón para que sea más fácil de cortar. Esta parte que ha quedado más gruesa, fuera. Cuadriculamos y aquí podemos empezar a cortar nuestros tallarines. Si queréis, para que luego todavía se desmonte más fácil, lo pintáis con una punta de aceite. Fijaros. Y nos quedan pues unos tallarines fantásticos. Flexibles, maleables y con una textura de verdad, sin ofender a nadie, muy, muy de pasta al dente. Y obviamente con sabor. Venga, tenemos los tallarines. Aquí tengo unos pocos más ya cortados. Los vamos a juntar. Y lo que vamos a hacer ahora es preparar la carbonara. Súper sencilla. Dejarme retirar esto y vamos a pasar con la inducción. Baño María. En este caso también tenéis la receta dentro del dossier. Vamos a añadir un poco de la yema. Bueno, lo estoy haciendo a ojímetro, pero porque ya la he hecho varias veces. Tenéis la receta cuadrada en el libro también. Le vamos a poner un poco de parmesano, buen parmesano rallado. Esto es importante. Vale. Y una punta de agua. Este lo podemos dejar aquí para terminar el plato. Importante, bien de pimienta, que no falte. Venga. Y ahora sí, encenderemos y vamos a hacer pues tipo un saballón. Vamos a ir montando hasta que la salsa nos coja temperatura a unos 65 grados. Venga, y que quede pues espesita. Una punta de agua. Y empezamos. Esto va a ser bastante rápido. Importante, estar encima para que no se os cuaje. Bueno, en este caso yo los voy a añadir directamente dentro de la salsa para que se me caliente el conjunto dentro de la salsa. Si queréis, podéis tener un hervidor de agua, calentarlos dentro de agua y luego saltearlos con la salsa. Podéis saltearlos con una punta de mantequilla. Podéis calentarlos en el horno si queréis al vapor o con algo húmedo, siempre de salsa, pero os aseguro que no se funde, por muy alta temperatura que tenga. Otra de las cosas que podéis hacer, en este caso lo hemos cortado tipo tallarín, pero de hecho esto surgió de un bloque de Hellburger que lo rallamos con un rallador. Quedan unos espaguetis también genial, un poco más cortos, tipo fideos, pero bueno, es otra alternativa, hacer un bloque y rallarlo. Os quedan unas gelatinas ralladas, perfecto. Si lo hacéis con un microplane, os queda como si fuera parmesano rallado, realmente una nube.
Venga. Esto ya casi lo tenemos. Bueno. Veréis que de esta receta que hemos hecho de los tallarines al compacto de fruta hay un gran cambio de dosificación, también es por lo que os decía antes y os recuerdo, depende de lo que quieras buscar, y depende de la técnica que estés aplicando. Por eso creemos que es interesante mostrarlo en todas sus versiones también para entender que se pueden hacer más de una cosa con el mismo producto. Que muchas veces tenemos un producto o entendemos un producto como monoaplicación y ya veis que realmente con lo mismo hemos sacado 5 o 6 platos, a mi parecer, muy interesantes. Y todo lo que os pueda ocurrir a vosotros. Venga, esto ya se está calentando. Ya está cogiendo la buena textura. Muy bien, pues cuando terminemos esto, si os parece, vamos a emplatar y haciendo un repaso general de todas las elaboraciones, las vamos a ir disponiendo sobre la mesa, las vamos a ir acabando. Simplemente para refrescaros la memoria, acordaros en los parámetros del pH, os lo digo porque a veces lo vais a empezar a integrar dentro de un producto como puede ser fruta fresca, en este caso está marinada con un jarabe. En el caso de que lo hagáis con fruta fresca y no le hayáis puesto ningún jarabe, pensar que la fruta es bastante ácida, os vais a encontrar que a la vez que lo vais mezclando os puede hacer un poco de grumo. Eso ya es denota de que algo está pasando, de que probablemente esté el pH muy, muy, muy bajo. Entonces ya desistir. Bueno, os explico que el concepto de la Taten hace años que lo trabajamos con el equipo de técnicos de Sosa y nos ha costado llegar a este punto, ¿no? Pero bueno, ya lo veis, al final es un producto muy polivalente. Bueno, pues venga, esta salsa ya la tenemos, que no esté muy cuajada, sobre todo. Que si no nos va a quedar como un huevo revuelto. Que no esté muy fría tampoco, si no la pasta luego saldrá fría. Venga, pues ya lo tenemos. Mi compañero Edu, van a aparecer sus manos y se va a llevar la inducción. Gracias. Venga, esto ya lo tenemos. Entonces, en este punto, lo único que vamos a hacer es verter nuestros tallarines dentro de la pasta. Les vamos a dar dos vueltas con las mismas pinzas. Así, tal cual, que se vayan calentando. Madre mía, qué hambre, oye. Menuda merienda la que nos espera hoy. Venga, esto está. Venga, vamos a darle una buena forma bonita. Ya veis, cómo se agarra bien la salsa. Ups. Cómo se agarra bien la salsa. Lo enrollamos un poquito así. Le vamos a hacer el típico nido. Madre de Dios. Lo voy a hacer así, para que podáis verlo bien. ¡Qué delicia! Aquí no se desperdicia nada. Venga, ¿y cómo no podía ser de otra manera? Pues cómo terminamos una buena carbonara. Con un poquito de queso, buen parmesano, un poco de panceta crujiente, tal que así ponemos dos o tres trocitos alrededor. Y por último, un poco más de pimienta. Listo, ya veis, sencillo,
Súper interesante. ¿Veis qué forma le da el tagliatelle? Espectacular. Qué pena que no lo podáis probar. Bueno, os invito a que lo probéis en casa. Vamos a hacer un repaso de todas las elaboraciones y vamos a terminar los postres que nos quedan. La carbonara ya la tenemos lista. Fijaros, aquí tenemos nuestra tatén de, perdón, el compacto de frutas, con las salsas. Tenemos también la tatén que vamos a disponer ya en un plato. Venga, cogemos un plato para la tatén. Y la situamos en el centro del plato, tal que así. ¿Qué más nos falta? El croissant, nuestro plato, la terrina de pollo, deliciosa. La vamos a poner por aquí atrás. Tenemos también nuestro carpaccio, que ya veis que aguanta súper bien. Y por último, la trenza, en este caso, con la terrina en el interior. Rápidamente, ¿cómo terminamos el compacto de fruta? Granizado de naranja, no tiene nada más que zumo de naranja raspado y tiramos una buena cuchara así por encima. Frescor, contraste de texturas, delicioso. Nuestra tatén, golpe de microondas, golpe de horno, la podéis recalentar incluso en la plancha, caramelizando con un poco de azúcar. Le vamos a poner un poco de helado de vainilla. Podríamos poner una crema chantilly también, cualquier elaboración que le vaya bien a una tatén. Y lo vamos a terminar con unos crujientes, en este caso de hojaldre, que como veis hemos caramelizado así, dando volumen. Ahí va, prácticamente es como una tatén un poco a nuestra manera, deconstruida. Muy bien. ¿Qué os parece? Menudo despliegue, con un solo ingrediente y todo lo que hemos llegado a hacer, postres, dulce, salado, etcétera, etcétera. Así que nada, como siempre, os repito, os vuelvo a invitar a que conozcáis Hellburger, trabajar con ellos, seguro que a vosotros os ocurren un montón de ideas y bueno, nada, que ha sido un placer como siempre compartir este momento con vosotros, estar conectados, tenemos más demos, de aquí en los próximos meses, los miércoles, vamos a tener un calendario muy interesante con nuevos temarios, nuevas técnicas y os espero en la próxima. Yo me voy a quedar aquí mientras tanto, pues como siempre degustando. Voy a empezar por este que es mi favorito, así que nada, me sabe mal por los que están detrás de la cámara que no lo van a poder probar, pero este me lo como yo. Yo estoy delante, también puedo probar, ¿no? No, este es para mí. Salud y a la próxima. Muchísimas gracias y salud.